Mantua es la joya escondida del norte de Italia. Parece ser que es un sitio que refleja perfectamente la idea o la cultura del Renacimiento. Y esta ciudad se lo debe en gran medida todo a la familia Gonzaga, que en poco más de 400 años pasaron de ser unos campesinos, luego a ser unos señores, luego a marqueses y luego pues a ser duques de aquí de la ciudad. Y esto es lo que vamos a ver, esta ciudad que es considerada por la UNESCO Patrimonio Cultural. La ciudad de Mantua está rodeada, como puede verse en este mapa, en tres de sus lados por el río Mincio, que se ensancha aquí formando tres lagos, el superior, el medio y el inferior. Aunque de origen muy antiguo, se convirtió en la época renacentista, gracias a la familia Gonzaga, como ha dicho Isabel, en un gran centro de cultura y arte que aún hoy está vigente. Su visita resulta de extraordinario interés, tanto desde un punto de vista paisajístico, con la presencia de estas mansas superficies de agua y la vegetación que las rodea, como por su arquitectura y las colecciones de pintura que conserva. No sin cierta razón, el escritor Aldous Huxley la catalogó como la ciudad más romántica del mundo. La primera visión del Castel San Giorgio, según nos acercamos desde el área de autocaravanas, es verdaderamente bonita y diferente al modo en que suele accederse a una ciudad. La pena para nosotros es que en este mes de agosto de 2021 muchos edificios históricos de la ciudad están en obras de restauración. Inmediatamente que accedemos al interior de la ciudad por la Piazza Sordello, nos encontramos con el inmenso complejo del Palacio Ducale, también conocido como Reggio di Gonzaga en memoria de la familia que embelleció Mantua. Los dos edificios porticados que lo forman, más el Castillo de San Giorgio, forman un conjunto absolutamente grandioso. Accedemos al claustro central del palacio a través de unos arcos que parten de la misma Plaza Sordello. Ya desde este acceso podemos ver algunas partes del edificio del siglo XIV con sus características torres angulares y almenadas. Apenas ingresamos en el interior, la famosa Cámara de los Esposos, decorada con frescos que representan escenas de la vida de los Gonzaga, nos pone en antecedentes de lo que vamos a ver. A partir de aquí, se va entrando, atravesando diferentes claustros y patios, a las dependencias interiores, tanto del palacio como del Castillo de San Giorgio. Se abren ante nosotros una serie de salas maravillosamente decoradas con impresionantes frescos y valiosas colecciones de obras de arte. Me permito destacar la sala del laberinto con este espectacular techo que desde luego no es único, sino que forma parte de esta inmensa y en cierto sentido apabullante sucesión de salas increíblemente revestidas de escenas que parecen cobrar vida a nuestro paso.
De vez en cuando se abren vistas a los claustros y jardines exteriores que son como un descanso para la vista de tanta maravilla creada por el ser humano. Aunque hay alguna zona donde el tiempo ha hecho que se perdiera su contenido. Pero tampoco quiero convertir este vídeo en una exhibición de pinturas, por hermosas que éstas sean. Así que, tras un par de horas en el interior del palacio y el castillo, nos vamos a comer. Hemos conseguido una mesa de pura chimba en la hostería Da Giannino, que nos la habían recomendado encarecidamente. Y hemos pedido pues también lo que hay que pedir aquí, que son los platos típicos. Y hay una pasta que es típica, tortelli di zucca, que está hecha con calabaza, amaretto, mostaza, parmesano y un montón de cosas más. Y yo he pedido pues otra que es típica de Nápoles, no sé cómo estará, todavía no ha venido, se llama Pacheri. Y hemos pedido unos vinos locales. El mío me parece que se llamaba Roccadano o algo así. Hemos pedido que nos traigan una copa de vino, Antonio Blanco, yo tinto, local. Y han traído unos vinos que verdaderamente merece la pena. Eso sí, nos hemos podido resistir a comenzar con unos boquerones fritos. Y hacía ya muchos días que... Llevaba que no... soñando con ellos desde que regresé. Y también unos deliciosos mejillones. Y en cuanto a la comida, el plato de Isabel, muy rico y muy abundante. Y el mío, exquisito, pero escaso. ¿Qué le vamos a hacer? Tras la excelente comida, continuamos la visita de Mantua en la vecina Plaza del Erbe, con numerosos edificios monumentales de la época medieval. Entre ellos, destaca el Palazzo Regionale con su torre del reloj. Junto a él queda la extraña rotonda de San Lorenzo, una iglesia románica de planta circular con una sala central en su interior y un bosque de columnas que sujetan la masiva girola y que le dan un aspecto pesado y macizo. Al fondo de la plaza se encuentra el Duomo, la catedral de origen medieval pero reconstruida en el siglo XVI. En su interior vemos cómo se imitan las formas clásicas y dicen mucho del ego de Ludovico II Gonzaga, el responsable de su construcción, ya que manifestó que la iglesia medieval que allí estaba no tenía tamaño ni riquezas suficientes para representar el esplendor de su estado. La inmensa bóveda de cañón, para mi gusto sin embargo, por muy decorada que esté, me parece tan fría como gigantesca y habla bien a las claras de lo que fue esta familia, los Gonzaga, la más rica de los estados italianos, sin duda, de los de entonces y probablemente de los de ahora, pero también la más megalómana. Isabel regresa al auto mientras yo sigo introduciéndome por los barrios nuevos de Mantua en busca del Palacio T. Tras una larga caminata lo encuentro detrás de una verja y paseo arbolado, cuando ya creía que no había más ciudad.
Este palacio, el más moderno de Mantua, fue creado a petición del mundano, por decirlo con palabras suaves, Federico Gonzaga y su amante Isabella Boschetta, por Giulio Romano, como un auténtico templo del placer renacentista. Un lugar ideal como nido de amor para la pareja, lejos de la mujer oficial de Federico y de las restricciones del palacio ducal. Un paseo por el interior de este palacio es un viaje a la imaginación del artista que lo creó, de la mente de Giulio Romano, inspirado por la personalidad, probablemente, de la pareja que debía habitarlo. Es un mundo imaginario donde casi nada es lo que parece. Caballos de la cuadra de los Gonzaga sobre un fondo ilusionista de mármoles simulados. Techo con ventanas al exterior. Sensuales frescos en las cercanías del dormitorio de Isabella y Federico, supongo que para inspirarles, contando la historia de Cupido y Psique. Aves surgiendo de conchas y otros animales mitológicos. O escenas con gigantes que parecen salirse de las paredes. Son, entre otras, las muchas lindezas que parecían escapar a borbotones de la imaginación incontinente de Giulio Romano. Frente a tanto preciosismo, sensualidad y riqueza artística, la imagen del puente que une el palacio con el exterior me abre la puerta para regresar a mi entorno de confort, a la autocaravana, atravesando de nuevo parte de la ciudad y llegando a las inmediaciones de los lagos que la rodean. Y aquí, en el regreso al área, es cuando realmente me doy cuenta de por qué a Mantua se la ha definido como la ciudad de las mil y una noches. ¿Y por qué Huxley decía que esta ciudad era la más romántica del mundo? Elevándose por encima de los tres lagos que la rodean, es un lugar verdaderamente sugerente. Y pensando en la familia Gonzaga, uno se explica por qué Verdi desarrolló su ópera Rigoletto en esta ciudad. En su historia, la historia de Mantua, se suceden conspiraciones dignas de una ópera, la mayoría de las cuales fueron llevadas a cabo por esta familia, una de las más ricas y poderosas de toda Italia, que gobernó la ciudad durante tres siglos, por más que hoy sea un excelente lugar de paseo, contemplación de la naturaleza y rutas ciclistas.